No, a final de cuentas ya está presentada la denuncia penal, ya será ahí donde tengan que dar la información correspondiente, pero el alcalde ni acepta ultimátum ni acepta mucho. ¿No? No, porque primero el presidente del PRI, José Rachi, dice que él no meterá las manos al juego por nadie. Bueno, así debería de ser. Yo creo que sí, que en cualquier partido político hay grupos que utilizan métodos pues casi casi delincuenciales, yo creo que ninguna dirigencia debería de defenderlos. Por otro lado, y me parece bueno, ¿mande? Tiene que hacerse un periodo de entrega de pruebas, se entregaron algunas cosas y luego ellos tienen que hacer la valoración, investigar también por su cuenta, ¿no? Pero decía yo que en la reunión anterior, prácticamente el PRI se deslinda, y qué bueno, ¿no? Pues que se deslinde, yo no creo por qué tengan que estar defendiendo sinvergüenzas. Ya que la autoridad los desenmascare, si hay algún delito que se configure, que actúe conforme a derecho, para mí ese tema ahorita está cerrado, a menos que sigan, yo los voy a seguir señalando. ¿Por qué? ¿Por qué no se van a conocer los nombres o será la propia Procuraduría? ¿Será la Procuraduría? Pues la